no, es en la playa. Ahí porque no tengo mucha hambre. Come ahora que viene comida también. Yo no hay comida. Yo voy a comer mejor ahorita. Eso, eso es lo que yo hago, yo printeo, güey. Sí, es mejor printear. Y andar con una cartulina, porque eso siempre se vive te pegando de la mascota. Juguito saudable, de aquel lado. ¿Ya flipearon? Sí. ¿Quién es MTV? ¡Ay! Ya empezaron ganando. Se va para New Jersey, pregunto si tiene las bolas, que ahí me frega con todo. Bueno, mi gente, vamos al inicio de este partido. Este es el partido número uno en el bracket 1 con los el Team Obao y Metraton. Team Wow es visitante en este partido. Aquí el que, si vienen para acá, abríguense que hay una brisita picante, cómoda. El Chief Ampaya Mercado. Bueno, el line up por el equipo de Wow, R. Rodríguez, primer bate. Garcet, segundo bate. Wesley Rodríguez, tercero en esa alineación. Rosado,
Cuarto bate. Medina, quinto. Ramírez, el 6. Batista, el receptor, es el séptimo bate. Cava, el EH, es el octavo. Morales, segunda base. Vargas, el shortstop. Hay dos Garcés ahí, Molleto. Hay dos Garcés. Ellos hay tres Garcés y el pitcher. Tres Garcés hay. Ok, ¿quién es el outfield Garcés? Y yo, Sandy Garcés. No, tú eres segundo bate, pero el número 11, ¿es Garcés o Garbés? Oh, Garbes, ok, Garbes. Y el piche Garcés, el hermano tuyo, ¿verdad? Sí, Luis okay, Garcés. Está bien, ya, ahí hay uno sí. Que, hay uno que es Garbes. Sí, ya lo vi, ya, Garbes. Sí. Está bien. Dime, Billy. ¿Cómo quedó el trabajo? 1A. Nuevecito. ¿Quién va, Justin? ¿Cuál es el apellido de él? Morales. No está en el roster de confiscado. Ok, él batea después de Cava. ¿Lo tiene ahí? Sí, estamos ready ya. Toma este. Este es el de los wow. Pongámoslo ahí. Cobrarle a todos los ladrones. Top. Oh, wow. Bueno, el lanzador por el equipo de Metratón es el RBR, ¿cómo que se llama? RBD. RBD. Es el lanzador por Metratón. Rodríguez es el primer bateador por el equipo de Oh Wow. Tiene bola alta la primera. Denle a compartir, suscríbanse al canal de Milo Guayabal. Dos bolas, un strike. Se libre el conteo, 2-2. Para Rodríguez. 3-2, conteo máximo, 3 bolas, 2 strike. Copa Los Bicocheros 2024. Clásico, super clásico. Le cambiaron el nombre, ya no es Copa, es super clásico. Bola alta a la cuarta, lo pierde. Cuando viene a batear Garcés. Strike cantado el segundo, 1-2. Lo tiene ahí con la soga al cuello tempranito. Bola alta, se nivela el conteo, 2-2. Treinta y dos. Tres bolas, 2 strike. Está un poquito frío para los lanzadores. Bueno, hay un batazo de hit por la banda contraria al left field de hit de Garcés. Así que hay jugadores en primera y en segunda sin out. ¿Cuándo viene a batear Wesley Rodríguez? Wesley Rodríguez es tercero en esa alineación, seguido de Rosado. El equipo de Oh Wow, campeón el año pasado de esta Copa Superclásico Bizcochero, defendiendo su campeonato. El equipo Wow jugando a primera hora. El juego de las 10:30, Guatapanal y Lynn, Massachusetts, juegan a segunda hora. Bola pegada a la segunda, tiene 2-1. Copa Bizcochero, Team Oh Wow. Strike cantado, salible conteo, 2-2. Qué loco.
32, 3 y 2. Bueno, metido el problema ahí, RBD, en esta parte alta de la primera entrada. Bueno, acaba de salir un poquito el sol aquí. Necesitamos sol. Bueno, el batazo por tercera. Pisó Sandy. Se fue a segunda. Ave María, la botó allá. Así que Garcés va para tercera. Así que hay un force en tercera. Y sigue la amenaza con jugadores en primera y en tercera. Bueno, mi gente, ya vuelve la mafia a dar otro palo más. Otro más. No, ven acá. Se empezaron los juegos en punta. Sí, eso así empezó a tiempo el juego en el día de hoy. Ayer me dijiste que venía a visitarme y no viniste. No, no, trabajo, no pude venir, Billy. Así que sigue el conteo. Hay una línea de frente al segunda base, sobre todo la pierde por el momento, así que viene bajando la primera carrera. Viene bajando la primera carrera para el equipo de Oh Wow. Rodríguez, Wesley en segunda, Rosado en primera, un out. ¿Cuándo viene a batear Manu? Medrano. Medina, perdón. Tres cantados, tres bolas y dos strike. Dos jugadores en base. Un out. Primera carrera ya para el equipo de Wow. Una carrera arriba. Bueno, se llenan las almohadillas. Wesley en tercera, Rosado en segunda, Medina en primera. Un solo out. Cuando viene a batear, Ramírez. Hay tiempo pedido. Dice Eric Morillo, saludo, estamos activos. Por favor, si puede dar el score de los juegos en los otros parques. Sí, vamos a estar pendiente a eso. Ok, dice que el hermano de Eric Morillo está aquí en el parque número uno. El hermano de Eric Morillo está aquí esperándolo aquí en el parque número uno de Colgate. 1500 de Lafayette. Saludos para Luis Rivas. Strike cantado el segundo. Uno y dos. Una bola, dos strike. Base llena. Un solo out. RBD en la lomita. Bueno, hay un batazo por tercera. Pisó en tercera. Hay doble matanza. Termina la parte alta de la primera entrada. Una carrera para el equipo de Oh Wow. Salieron bien ahí con base llena y un solo out. Está bien. ¿Cuándo me?
Bueno, mi gente, recordarles que esta Copa Superclásico de Bicochero viene gracias a los patrocinadores Peligro Sport. También Roberto Rojas La Bala, con Esto Es El Cambio 2024, con Luisa Bernadette Corona. También AIN Distribution. Son los patrocinadores de esta Supercopa Bicochero. Estamos a través de la página de Emilio Guayabal por YouTube, así que denle a compartir para que puedan disfrutar de estos partidos. Parte baja de la primera entrada. El lanzador Miguel. ¿Quién es ese? Garcés, perdón. Este Garcés, es mi pana Garcés. Bueno, hay un batazo por el shortstop. Se viró a primera. Llega quieto. Le ganó ahí la rapidez de este muchacho de Cabrera. Así que llega quieto a primera base. Tiene un infeliz. Parte baja de la primera entrada. López es el bateador de turno. Swing a nada, no encontró nada. Así que tiene una bola, dos strikes. Un batazo de FAO hacia atrás, protegiendo la zona de strike. Bueno, se lo llevaron por la vía del ponche, la esquinita, la pellizcó ahí para primer out de la entrada. Cuando viene a batear Jiménez, una brisita cómoda, cómoda aquí, agradable. Garcela lo mete por el equipo. Bueno, es un fly alto que está buscando ahí el primera base Rosado y la captura por el segundo. Así que hay dos outs. Cuando viene a batear Marrero. Parte baja de la primera entrada, 1-0 ganando el equipo. Oh, wow. Strike cantado el segundo, 1-2. Se anima el conteo 2-2. 5 equipos, Eddie. 5 equipos. 4 equipos en este bracket. De aquí sale un ganador para mañana. De cada bracket sale un equipo ganador. 2 galletas el sábado, 1 el domingo. Hay un batazo que está buscando ahí el shortstop. Así que pisó con el force en segunda para el tercer out de la entrada. 0 carreras para el equipo de Metratón. Así que sigue el partido. 1 carrera. Tiwau.
¡Diablo, qué jugada! ¡Wow! Tremenda jugada ya del Lefil con una línea que se veía picar. Y la captura del Lefil por el equipo de Metratón. Cayó el primero. Tremenda jugada, tremenda captura por el left fielder. Para el primer out de la entrada, cuando viene a batear Cava. Strike cantado el segundo, parte alta de la segunda entrada. De un fly alto que está buscando el left fielder y lo vuela. Bueno, no lo vuela, la perdió por el momento, así que va para segunda. Va para tercera. Hay un triple para Cava. Tripleta con un solo bajo cuando viene a batear Morales. Un saludo para el abogado que está en sintonía ahí, el equipo de él que está jugando, Metratón. Metratón, Ave María. Metratón. Un equipo que, recordando los muñequitos del 85, es un superhéroe. Bajita, 3 y 1 para Morales. Saludos para Víctor Sosa. Bueno, es cuarta mala, le dan la base intencional a este muchacho, a Morales, así que hay jugadores en las esquinas. Con solamente un agua, no viene a matear Vargas. El manager del equipo de Metratón le da cuatro malas. Strike cantado el segundo. Para Vargas. Garbese en el círculo de espera. Maquico. Bueno, un batazo de línea por el medio del terreno. Así que viene una. Ya viene la segunda carrera del equipo de... Oh, wow. Cuando viene a batear Maquico. Sigue la amenaza por el equipo de Guaco. Jugadores en la esquina. Hay un batazo de FAO. No bate de FAO. Visita Peligro Sport. Ubicado en el 2200 de Amsterdam Avenue. Peligro Sport. También Roberto Rojas Lavala, patrocinador oficial de este evento. De la Supercopa Bizcochero. AN Distribution Center. Bueno, se nivela el conteo, dos bolas, dos strikes para Maquic. Tres bolas, dos strikes, conteo máximo, tres bolas, dos strikes. Un solo out. RBD metido en problemas en esta parte alta de la segunda entrada. Obao dominando el partido, dos carreras por cero. Así que lo pierde, se llenan las almohadillas. Tres y dos, conteo máximo. Cuando viene a batear el primer bateador de esa alineación, Rodríguez. Un solo out. Rodríguez, mejor conocido como Mala Noche. Hay un batazo por el medio del terreno. Sobre todo pisó a primera. Por la vía 643. Una carrera más para el equipo de Wow. Un total de dos. Dos carreras por cero. Para el equipo de Oh Wow, Copa Bizcochero, patrocinada por Peligro Sport. Roberto Rojas Lavala, siempre apoyando el deporte con el cambio de este movimiento de Roberto Rojas Lavala. Y IN Distribution Center. Emilio Guayabal aquí en cabina, mi gente. Denle a compartir, suscríbanse al canal. Vamos allá, mi gente.
Bueno, seguimos. Bueno, mi gente, seguimos con la continuación del partido. Bola bajita la segunda para Clay Rodríguez. Mr. Clay. Bateador zurdo. Se enfrenta a Garcet desde Brooklyn. Bola alta la tercera. 3 y 1. Beltratón perdiendo por 2 carreras en esta parte baja de la segunda entrada. Cuarta mala. Lo perdió. Transferencia. Cuando viene Martínez. En el círculo espera está Soto. Transmisión a través de la página de Emilio Guayabal de YouTube. Compartan la transmisión, suscríbanse al canal, denle like. También recordarles que todos los martes 8 de la noche botando chispa. Calón la tiza de Emilio Guayabal. Batazo de FAO hacia atrás. Se prepara el lanzador. Ay, sí, se lo llevaron por la vía del ponche y... Bye, bye. Good night. Buenas noches. Cayó el primero. ¡Síganlo, síganlo! ¿Cuándo viene Soto? Hay un batazo alto, buscando ya el campo corto, el short center. Cayó el segundo out de la entrada. El más odiado. El que lo mencionan toda la semana. Es el más querido. Lo mencionan toda la semana. Ese es el contenido toda la semana. Y entonces. Carlos Latiza se va a tirar de turno. Debotando chispa. Vamos allá. Bola alta la segunda. Bueno, wow, reclamando, bueno, gritando a voz alta que lo ponchen, pero tiene 3 y 1. 3 bolas y un strike. Pimentel en el círculo de espera. Hay un batazo de FAO. No tiene ahí con la soga al cuello, 3 bolas, 12 strikes. Se separa Garcés. Bola, hay un relicito por tercera base. A primera. Por la vía 63 cayó el tercer out de la entrada. 2 entradas completicas, señores. 2 por 0 el partido. Oh, wow. Los equipos que jugarán a continuación a las 10:30 es el equipo de Guatapanal y el equipo de Lynn, Massachusetts. Son el equipo en los juegos que serán a continuación. Guatapanal y Lynn, Massachusetts son los juegos próximos terminando este partido. 2 por 0 el partido. Nos fuimos para la parte alta de la tercera entrada. Team Wow Metratón. Emilio Guayabal en cabina llevándole todas las incidencias de este torneo de 2 días. Supercopa Bizcochero 2024. Cuando viene a batear Garcés, bateador zurdo. Bajita la segunda, 2 bolas, 1 strike. El Chief Ampaya, mercado ahí atrás del receptor. En este diamante número 1. Bola alta la tercera, 3 y 1. RBD allá en la lomita, por el equipo de Metratón. Cuarta mala, lo pierde, transferencia, no le quiso pichar, no, dijo que no. Cuando viene a batear Mr. Wesley Rodríguez. Pegada la segunda, y entonces mi hermano, bien. Dos bolas, un strike para Wesley Rosado en el círculo de espera. Strike cantado, se nivel de conteo 2 y 2.
matando chispa. 3 y 2, conteo máximo, 3 bolas, 2 strike. Ahí, batazo por tercera, buena, capturada ahí por Rodríguez. A primera por la vía 63, que yo es primer out de entrada, tremenda jugada ahí de Sandy. Para el primer out de la entrada, Rosado, el bateador de turno. Esta es la parte alta de la tercera entrada, partido 2-0, ganando wow, bajita la segunda para Rosado. Cuarto bate en el cuarto bate en esa alineación de Team Wow. Alta la tercera, 3 y 1. Cambiaron el color, los Wow lo pusieron como rojo, lo pusieron esta vez. Cuarta mala transferencia, así que lo pierde. Un solo Wow, jugadores en primera y en segunda, cuando viene a batear Medina, mejor conocido como Manu. Luis Martín se une a la transmisión de Milo Guayabal. Martín, saludo. Hay un batazo por primera. Ah, no pisó, tiró a segunda, primera. Bueno. Bueno, anota Garcés para la tercera carrera. Hay agua en segunda, hay agua en tercera con el force de Rosado. Y se mueve Manu. Y se mueve Manu para segunda. Hay dos outs cuando viene Ramírez. Tres carreras ya en la pizarra para el equipo de Oh Wow. El primera base no pisó, pudo haber pisado la primera ahí con el rolling. No pisó, tiró a segunda, no hubo tiempo de hacer la doble matanza. Así que anota una carrera más, la número 3, la tercera para Team Wow. Parte alta de la tercera entrada, dos outs, RBD y la lomita. Hay un batazo alto que está buscando ese centerfield de frente, la captura para el tercer out de la entrada. Una carrera más para el equipo de Wow para un total de 3. 3 carreras por 0. Termina la parte alta de la tercera entrada. Super Copa Bizcochero, patrocinada por Peligro Sport. Roberto Rojas la bala con su movimiento. Esto es el cambio. EIN Distribution Center. Vamos ya, mi gente. Milo Guayabal en cabina. No, Garcés y Gregory Garcés le dieron un solo a dos hits. Dos hits. Hay dos hits. 4-0. Tres carreras. Le han hecho 3 doble play, 4 doble play y un triple play. No se ha ejecutado. No se ha ejecutado. Seguimos con la continuación del partido. Pimentel ese bateador de turno de la parte baja de la tercera entrada. Batazo ahí por tercera, primera, por la vía 6-3. Cayó el primer out de la entrada. Recordarles que este torneo Supercopa Bizcochero viene gracias a Roberto Rojas la bala con el cambio. Esto es el cambio, ¿verdad? De Luis Abinader 2024. Roberto Rojas la bala patrocinando este super evento de la Supercopa Bizcochero. Dígale que Milo Guayabal le manda saludos ahí en ese video. Strike cantado para Antigua. Parte baja de la tercera entrada. Uf. Por un poquito, 2 y 12, déjame el conteo. Tres bolas y dos strikes. Conteo máximo. Pone un toquecito ahí por mi base, Rosado, la captura. Para el segundo out de la entrada.
no se vale toque, pero eso fue un toquecito inofensivo. Como que le quería tirar y no le quería tirar, se decidió a lo último y pareció un toquecito. Bueno, mi gente, cayó el segundo de la entrada, parte baja de la tercera entrada, cuando viene a batear Sandy y hay un batazo de FAO. No bate de FAO, visita Peligro Sport ahí, ubicado en Manhattan, en el 2200 de Amsterdam Avenue, para todos los útiles deportivos. Y en Santiago, allá frente al home. Sandy. Se nivela el conteo 2 y 2. El equipo de Oba dominando 3 carreras por 0. Cierre de la tercera entrada. Se prepara. Y lo ponchó porque capturó el receptor, capturó la bola. Así que por la vía del ponche va Baiza, ningún nine. Así que termina 3 entradas completicas. 3 por 0 el partido. Primer partido en este bracket número 1. Hay 4, a ver, hay 3, 4. Hay 5 brackets de 4 equipos. Los juegos a continuación será el equipo de Guatapanal y el equipo de Lynn, Massachusetts. Jugarán a continuación a las 10:30 de la mañana. Cuando viene a batear Edward Batista en la parte alta de la cuarta entrada. Batista, que tiene, bueno, y una línea en el turno anterior, pero la capturó el left field. Tremenda jugada ahí. Le cantan el segundo, 1 y 2. Una bola, 2 strikes. Con la soga al cuello. Rudy Santiago activo, viendo la transmisión allá desde Florida. Hay un batazo de línea. Arriba de tercera, de hit. De Edward Batista. Así que continúa la amenaza por el equipo de Aguado cuando viene a batear Cava. Es el extra giro de esa alineación. Estamos en los parques de Billy Vialle. 1500 de Lafayette. Le cantan el segundo a Cava. En el parque principal, en el parque número 1 de los parques de Billy Vialle. Pegada, la segunda. Tiene 2 bolas, 2 strikes. Morales en el círculo de espera. Estamos a través de la plataforma de YouTube Emilio Guayabal. Denle a suscribirse, suscríbanse al canal, eso es gratis. Denle a compartir, denle like para que puedan disfrutar de este torneo. Bajita la tercera, 3 y 2. Cuando levantó alto el batazo y le estaba buscando allá el centerfield, la captura para el primer out de la entrada. Bueno, le hizo swing a una bola alta ahí para el primer out de la entrada. Cuando viene a batear Morales, el equipo de UA dominando este partido, 3 carreras por 0 en esta parte alta de la cuarta entrada. Bola alta a la segunda. Alto el batazo de fly al center y la captura para el segundo out de la entrada. Álvaro, Mercado, el mío. Respeto, papi. Igual. Ari, basura. Cuando viene a batear Vargas. Bueno, tenemos a Ari ahí detrás de la mesa principal de Emilio Guayabal, Aris Paredes. Bolas y un strike para Vargas, que tiene hit conectado en el turno anterior.
impulsador de una carrera. Cuarta mala lo pierde, transferencia, cuarta mala. Otra vez de batear Maquico, Garbés. El cuarto. ¿Cómo está llovendo ahora? No lo vi, entre. Tienes que tener tu carpa, Emilio. ¡No ve! ¡No ve! ¡Que la tiene! ¡Esa entrada de la tiza vale dinero! ¡La entrada de la tiza! ¡La entrada de la tiza vale dinero! ¿Se agarró? Este no se agarró, ¿no? Ah, es aquí la vuelta, ah, ya, ok. Ahí. Ya, no, no. Ya, ya bien ahí. Sí. En el último, en el. Yo tengo unos hierritos que se cierran ahí. Aquí. ¿Tú ves, sí, esos hierritos? Ahí, sí. Tú los pones ahí para que no se levante. En la, el último, lo, en el último, ¿no? ¿Verdad? Sí, te puedo poner en el último. Ya. Pues amárrala. Sí. Ahí. Amárrala si tú quieres, con el cuento tú la puedes amarrar. Sí, la cosa. Sí. Thank you.
Gracias, viejo. Bueno, seguimos con la continuación del partido. Barrero es el bateador de turno. Barrero. Hay dos outs. Cierre de la cuarta entrada. Bola alta. Hay un batazo de hit por la banda contraria de Marrero. Se mueven los jugadores para primera y segunda. Cuando viene Matías Rodríguez. Y uno. Bueno, hay dos outs, batazo de foul hacia atrás de Clay Rodríguez. Tiene tres bolas, dos strike. Parte baja de la cuarta entrada. Tres carreras por cero ganando Team. Oh, wow. Oh, wow. Cuarta mala, se llenan las almohadillas. Saludo ahí para Jeffrey Núñez, Dirian García, José Peña, Mario Fermín. Héctor Lapalle, el gordo. El mío personal, el gordo. Activo. Bueno, bola alta para Martínez. Tiene la segunda, dos bolas, un strike. La amenaza por el equipo de Metratón, que pierde por tres carreras. Strike cantado, se nivel de conteo, 2-2. Tres bolas, dos strike, base llena, dos out, a correr todo el mundo, a correr fanático. Vamos allá, la amenaza por el equipo de Metratón. Bola alta, la cuarta, así que viene bajando la primera carrera. Y sigue la amenaza. Me acaban de informar que Moca gana, ¿cuántas carreras? 5-1. Está ganando Team Moca y Team Fori gana por 3, ¿verdad? 6-1. A los bendecidos. Ganando el Team Fori a los bendecidos. Saludo para... Ah, el Canario. Saludo para el Canario. Saludo para él viendo la transmisión de Milo Guayabal a través de la página de YouTube. Sigue la base llena, le cantan el segundo a Soto. 3-1 el partido, cierre de la cuarta entrada. Y un batazo de FAO hacia atrás. Oh, wow. Yo lo que me va, todo bien. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Llévatelo, llévatelo, llévatelo! ¿Cuál es el conteo, Chief? Dos bolas, dos strikes para Soto. Thank you.
camión por un... Un trailer por un camión. Manda un rolecito ahí por segunda. A primera, por la vía 43. Cayó el tercer out de la entrada. Una carrera para el equipo de Metratón, un total de 3 por 1. Termina 4 entradas completicas. ¿Cuántos pitches? Un B, ¿qué hace? Está mal. Por aquí, un pitcher B y los otros 6. No, los otros B, B bajito y 6. Un B flow y los otros B bajito. Un B flow y un B menos, lo mismo. ¿Me lo voy a querer? Sí. Oye, a veces, mollo. Se te avienta la nariz. Seguimos con la continuación del partido, parte alta de la quinta entrada. El YouTube tiene delay. Wesley Rodríguez, el bateador de turno, bola bajita la segunda. Botazo de FAO hacia atrás de Wesley. Thank you.
Bueno, hay un batazo de hit hacia el center field. Viene una. Bueno, cambio de lanzador. Bueno, seguimos con la continuación del partido. Wesley en segunda base, ¿verdad? Wesley en segunda y García en tercera. No hay out. 4-0 en esta parte alta de la quinta entrada cuando viene Matías Rosado. Strike cantado el segundo. Cuatro carreras por una. Bueno, hay un batazo hacia el field. Viene una carrera más. La número 5. Ave María, se le va por abajo la bola al segunda base, así que viene la carrera número 6, anotando. Ramírez es el bateador de turno. Parte alta de la quinta entrada, 6-1 el partido. Ganando el equipo de... ¡Oh, wow! Batazo de FAO. Atención, Guatapaná, Lynn, Massachusetts. Son los equipos que juegan a continuación. Vengan a recoger su line-up card aquí en cabina. Para que haga su line-up temprano. Guatapanal y el equipo de Lima, Massachusetts.
Sí. Hay una rota ahí. Se la llevaron, yo creo que Virginia se la llevó. Bola alta a la cuarta, cuarta mala transferencia. Así que sigue la amenaza por el equipo de Wow, con jugadores en primera y en segunda, con solamente un out. Cuando viene Edward Batista, el receptor, tiene hit en el turno anterior. Patazo de frente a tercera base. Así que hace el force en tercera para el segundo out de la entrada. Cayó el segundo. Cuando viene a batear Cava. Los Cardenales de Murillo le ganaron a los Four Parches de aquel lado en Mecal 1. Bueno, batazo por primera base que pasa de hit. Viene otra carrera más anotando. La carrera número 7. 7-1. En la parte alta del quinto. Eso es correcto. Morales. Que lo que es, mi hermano. Todo bien. Y usted, tranquilo. ¿Está ready ya? Sí, está ahí. Yo creo que está por este lado. Bajita la segunda para Morales. Sigue la amenaza. 2 out. Guatapanal y Lin son los equipos que jugarán a continuación terminando este partido. Los anónimos. Bueno, pusieron Lin aquí, pero los anónimos. El equipo de los anónimos de Lima, Massachusetts, el equipo que jugará contra Guatapanal. Hay un batazo alto que está buscando atrás, atrás, atrás. Atrás la bola va en los canales. Viene una, viene otra y viene la otra. 3 carreras. Batazo de 3 carreras de Morales. Diez carreras por una. Dice Carlos Latiza que es por errores, pero son carreras. Oh, wow. ¿Está día una? El quinto, abriendo. Trae cantado. Bueno, matazo por el choreto. A primera, por la vía 50. Termina el tercer out de la entrada. Ah, yo tengo lapicero aquí. Esta. No, esta. Encontrado te va. Oh. Tiene que quitar esto. Abajo de esta. Dale. ¡Ey! Quítala. ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Contreo te va, Tiza! ¡Con tu y tu patatrón! Diez carreras por una. Si no hacen carrera en esta entrada, el equipo de los Metratón se van para la nube. Porque ellos son Metratón. Volaría los superhéroes si no hacen carrera en esta entrada. En todo caso, 1-7, ¿verdad? Dice Hernán López, activo desde Houston, Texas, la mejor transmisión de Estados Unidos. Muchísimas gracias, López. Desde Houston, Texas. Dice Martín, saludo para Galón. Dice Galón que todas son sucias, pero son carreras. Oh, wow. Diga, va a ser. Botando chispas.
Diablo, pero si fuera esta carrera, dos de diferencia, pero 10. Carlos Latiza, ese bateador de turno, Mauro Rivera es el bateador en esta parte baja de la quinta entrada. Si no se carrera, se lo van a llevar. Por la cuarta lo llevo si no se carrera. Hay un flycito en ofensivo que está buscando en primera base, se le va. Saludos para Ramosito de parte de Elton Lapay, de parte del gol de Ramosito, el número 2 de la lista Malon ESPN. Saludos, ¿dónde está ese muchacho? Yo no lo veo, ¿dónde está Ramosito? Ah, del otro lado, me dice que está del otro lado Ramosito. ¿Cómo? ¿Es un ponche? Bueno, cuarta mala transferencia, no le quisieron pichar. Cuando vine a batear Pimentel, lo iban a brincar a Galón, pero no se le dio al Chief. Sandy Pérez conteo 2 bolas, 2 strike para Pimentel. Hay un batazo por segunda, bien capturada por el segunda, primera por la vía 43, cayó el primero de la entrada. Guatapanal y los anónimos, el partido a continuación. Dicen eso, yo no sé, todavía oficial, si eso es correcto. Un saludo para Vito Vázquez, que se conecta por ahí. Strike tirándole el segundo, tiene una bola, dos strike, lo tienen ahí con la soga al cuello. Flycito cortico que está buscando ahí el short center, bola pica buena de hit. Se mueven los jugadores para tercera. Dicen por ahí un refrán que el que se va a morir se alienta. Sandy Brito es el bateador de turno. Patazo por tercera. Ave María, lo engañaron como un niño chiquitito. Ave María, pierde la bola, se confió. Oh, wow. Wesley tira malo a un play, lo tenía capturado ahí. Así que anota la segunda carrera para los superhéroes de Metratón. Así que anota Galón, se mueve a tercera antigua, Brito para primera y sigue entonces la amenaza por el equipo de los superhéroes de los Metratón. Ave María, no relaje, lo agarra que el segundo fue a Brito. Diacho, no relaje. Eso cayó. Ay, sosao. Ya, la verdad que es con loco que estamos jugando. Bueno, matazo por tercera. Wesley a primera. Por la vía 63 termina este partido. Victoria para el equipo de los... Oh, wow. Oh, wow. Victoria para Wow por la vía del knockout. Termina el primer partido de este bracket. A continuación, Guatapanal y los anónimos de Lima, Massachusetts. El juego que va a continuación, mi gente. Supercopa Los Bizcocheros, patrocinada por Peligro Sport, Roberto Rojas, La Bala y AN Distribution Center. Milo Guayabal aquí en cabina. Venimos en breve, mi gente. No se pierdan el próximo partido. Sí.
bajar, para cortar. Esta es una baja aquí. Yo tengo uno que me dio Eddie. ¿Qué es lo que tú? ¿Sabes tú? Una bola cortadora. No, yo tengo encendedora, una bola cortadora. Exacto. Así es, una nueva y la mejor que no me la sacas de favo, no hay problema. Si me la sacas de favo.